Luego de las declaraciones que hicieron varias figuras públicas a Carmen Aristegui sobre el acoso sexual del que fueron víctimas, muchas interrogantes se han abierto. Para ello platicamos con la periodista y esto fue lo que nos compartió. ¿El objetivo crees que sea legal, o sea, o jurídico, cambiar leyes, proponer nuevas cosas? Es un tema multifactorial, dirían los clásicos, pero me parece que el problema principal es cultural, ¿no? Es un tema de rediseño de la relación hombres-mujeres-poder, ¿no? Y al hablarla en voz alta, desde luego se van recomponiendo los patrones de conducta cultural, entre otras muchas cosas. Tiene o podría tener incluso su componente jurídico a la hora de legislar apropiadamente. ¿Y crees que también denunciar al momento sea un factor importante? Porque hoy salen mujeres que vivieron esto hace 20 años, más de 20 años, y a lo mejor ahí queda también un llamado para que en el momento se tome acción. Sí, eso sería lo deseable, siempre y cuando la sociedad tenga la estructura necesaria para que eso de inmediato corresponda a una acción social, jurídica o lo que corresponda. Parte del problema es que efectivamente se vive el acoso en silencio, se vive el hostigamiento o incluso la agresión en silencio, porque el contexto social y el contexto incluso legal pues no favorece a que las mujeres denuncien. Y sobre el riesgo que existe de que algunas mujeres puedan usar el movimiento para difamar, esto comentó. Sería lamentable, sería criticable y sería una gran tristeza que se utilice esta circunstancia, este movimiento, pues con propósitos ajenos a lo que sería el interés de que se airee, se oxigene, se reconozca públicamente una conducta que desde luego pues es lamentable, que es algo que se tiene que erradicar.